Y es que en medio de la cuarentena, el guardameta Agustín Marchesín publicó una fotografía en Instagram para después interactuar con sus seguidores. La publicación dice lo siguiente: yo en cuarentena, ¿a alguien más le encanta gritar los goles de su equipo? ¿Cuál es el que más gritaron? Los leo, amigos. Dice la imagen en donde aparece el guardameta pegado a la red de la portería. En dicha imagen vinieron comentarios de aficionados de Santos Laguna, América y del Porto de Portugal, quienes en su mayoría reconocieron la calidad del sudamericano. En cuanto a los santistas, hay quienes todavía lamentan la partida del argentino, y entre ellos, uno comentó que su mejor final fue el de Santos Laguna contra Querétaro. Santos contra Querétaro, tu mejor final, saludos desde Torreón, escribió un usuario. Posteriormente vino la inesperada respuesta de Agustín, la cual no gustó a los aficionados del América, ya que este aseguró que su mejor campeonato lo disputó con Santos Laguna y no con las Águilas. Creo fue mi mejor campeonato en México, más que mi mejor final, escribió el exportero de los Guerreros respecto a su primer título en la Liga MX con los verdiblancos. Y en otro tema, los Guerreros tienen un hombre de hierro en la última línea. Gerardo Arteaga ha sido titular con Santos Laguna en los últimos 34 encuentros, lo que lo convierte en uno de los hombres de confianza del cuadro lagunero. El lateral llegó con los Guerreros para jugar en la categoría sub-15, debutó en octubre del 2016 y ahora ya cuenta con un título de la Liga MX en el clausura 2018. Cabe destacar que desde 2018 ha sido incluido en diferentes convocatorias de la selección nacional mayor, incluyendo una para participar en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Recientemente fue contemplado por el Arteaga Jaime Lozano para disputar en el preolímpico de la CONCACAF con el tricolor sub-23, torneo que lamentablemente fue cancelado debido a la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial.